Es la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más atractivos para el turismo musulmán, que en su mayoría son asiáticos y que tienen sus propias necesidades. Es lo que se conoce como halal, una forma de vida que afecta a la comida y a su higiene diaria. We would like to have more local Spanish type of dishes which is halal, so that we can experience the Spanish dishes as well. We buy the seafood here and we cook in a hotel apartment. So that's how difficult it is for us. Este colectivo religioso se ha convertido en uno de los objetivos de moda en la industria del turismo. Para ellos, el Instituto Halal de Córdoba ofrece un paquete turístico. Más que detectar necesidades, lo que detectamos fueron oportunidades. Es decir, veíamos que Córdoba, ya desde hace muchos años, tenía una oportunidad inmensa con todo lo que es el turismo musulmán. Y pues el Patronato de Turismo también tiene un acuerdo de colaboración para que cueste un poquito menos, ¿no?, aquellos establecimientos hoteleros que quieran adquirir esa certificación necesaria. En el restaurante de Mohamed se sirven comidas halal, es decir, nada de carne de cerdo, solo certificadas y sacrificadas según las leyes del Islam. Cada vez hay más demanda y desgraciadamente no hay oferta. Entonces, de hecho, a mí se me ha pasado el caso, por ejemplo, de que tengo clientes árabes que han comido y me han dicho, oye, ¿dónde puedo rezar? Y lo tuve que llevar a mi casa a rezar, porque vivo justamente al lado. Hoteles como este adaptan sus habitaciones con elementos decorativos e incluso una pequeña indicación hacia la Meca. Aquí las tumbonas se combinan con alfombras para el rezo. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, pues es presentarles el horario de rezo, la eliminación de bebidas alcohólicas en los minibares, por ejemplo, el hacerles accesible a alguna zona, ya sea un salón o ya sea una terraza, para orar. Para que la llamada ciudad de las tres culturas sea una pizca de historia y también de realidad.